Hola, muy buenas amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Tech Reps. En esta ocasión, como pueden ver, otro video más para nuestro querido Poco F3. Y es que ahora traemos otra custom ROM de AOSP. Se trata de 10XOS, una custom ROM basada en AOSP con Android 14, que como pueden ver se mueve excelente y está súper fluida. Pero ahorita les voy a contar qué tal es que va esta ROM y qué cosas buenas tiene. Vamos para allá. Pero antes de comenzar, quiero hablarles de mis buenos amigos de Leti Shops, que bueno, prácticamente es una aplicación o un sistema con el cual van a poder tener cashback. El cashback es prácticamente una devolución de dinero al hacer una compra. Como pueden ver, hay muchas tiendas como Sam's, como Temu, AliExpress, Amazon, Walmart, Coppel y demás. Tiene muchísimas tiendas. Con Leti Shops vas a poder obtener un cashback bastante llamativo que puedes retirarlo por PayPal, por transferencia bancaria y por más medios. Todos. Por lo cual, si compras en línea, te recomiendo primero hacerlo por medio de Leti Shops para que te devuelvan dinero cada que tú hagas una compra. Activar esto sería tan fácil como irte al link que te dejo en la descripción, donde tú te puedes registrar con Facebook, con Google o con tu correo, y una vez registrado, descargas la app de Leti Shops en Play Store o en la tienda de aplicaciones, además de que también tiene extensión para Google Chrome en tu computadora. Y bueno, cuando ya vayas a hacer la compra, simplemente te vas, agregas al carrito en tu tienda lo que quieras comprar, buscas la tienda en cuestión, le das ir a la tienda, te abrirá la tienda, te vas a tu carrito y ahí ya procedes a hacer la compra. Y con esta forma tan fácil ya podrías tener tu cashback, el cual te aparecerá aquí y será confirmado una vez que el producto te llegue. Entonces ya saben amigos, si quieren dinero de vuelta por sus compras, usen mi link de Leti Shop. Y bueno, como pueden ver amigos, pues lo primero es que la ROM está súper fluida. Obviamente pues es una ROM de AOSP, o sea de Android puro, por lo cual va muy genial. Lo primero que podemos notar es que tiene almacenamiento ilimitado sin cargos en Google Fotos para fotos y videos, por lo cual podemos hacer nuestros respaldos sin ningún problema en la aplicación de fotos de Google. Además de eso, pues nos trae el port de la cámara Leica para esta ROM y para este teléfono, con todas sus funciones extras como pueden ver, incluyendo como pueden ver la función de los avatares de stickers, la cual se ve muy muy genial. Aparte de eso, el Play Integrity está completamente pasado, por lo cual todas las apps de bancos y de streaming nos van a funcionar sin ningún detalle, porque el Strong Integrity viene pasado. Y la mejor parte es que viene pasado por medio del pif.json, donde nosotros podemos seleccionar este archivo cada que la certificación se pierda, lo cargamos el más actualizado y se vuelve a certificar. Algo así como si fuera el Play Integrity de Chitero Man con root, pero sin necesidad de root. Además de eso, nos tiene el Dolby Atmos incluido, perfectamente funcional para la calidad de nuestro sonido, para mejorar en ese aspecto. Y bueno, le hice un test de Antutu para ver qué tal. Ahí sí me dio un poquito más bajo que la media, no sé por qué, pero me dio 728,678 puntos. Esto solo como punto de referencia. Ya saben que, pues bueno, unos puntos más, unos puntos menos no cambian que la ROM funcione bien o que tenga un mejor rendimiento. Simplemente pues algunos aspectos pueden cambiar, pero bueno, ahí se los dejo yo como punto de referencia. Y bueno, en este caso la cosa se pone mejor, porque si nos vamos a la configuración, tiene esta parte que se llama 10X, donde tiene mucha configuración. Como pueden ver, yo por ejemplo, mi barra de estado ahí está customizada. Y luego aquí en Ambient Display, ustedes pueden cambiar lo que es el Always On Display, pueden ponerle varias configuraciones. Eso sí, pues viene en inglés algunas cosas. Luego en User Interface pueden cambiar por ejemplo los colores Monet o el tipo de temas Monet, cambiar el pack de iconos, que yo por ejemplo aquí lo cambié, cambiar el tipo de fuente, el icono del Wi-Fi y hasta el panel de volumen, así como yo aquí cambié por este. Además en Status Bar pues nos modifica esta barra de arriba. Pueden ponerle varias cosas, como pueden ver, cambiarle el estilo de la batería, el estilo del reloj y demás, hasta poner un logotipo, que bueno, yo ahí puse alguno. Luego en la barra de accesos rápidos, que es esta de aquí, o el menú más bien, también pueden cambiarle el tipo de batería, la transparencia de los botones y demás. Como pueden ver, tiene demasiada personalización para este aspecto. Luego, para personalizar un poco los botones y el menú de apagado con opciones extras. Y bueno, aquí donde dice Dashboard Customizations, pueden cambiar también algunas cosas de lo que es el menú de ajustes, de la apariencia.
apariencia. Luego cambiar algunas cosas relacionadas a los gestos. Y aquí en sistema, pues creo que todavía no agregan nada. Supongo que a futuro agregarán también para modificar la pantalla de bloqueo. Hay varias personalizaciones para las barras de notificaciones. Para lo que viene siendo la batería, que ahí están los Smart Pixels, que esto activándolo pues se baja mucho el brillo y con eso pues les va a durar más la batería para condiciones extremas. Y en misceláneos aquí tiene varias cosas, es donde les digo que seleccionando aquí el archivo pave.json pueden volver a certificar la ROM sin necesidad de hacer nada más. En el grupo de soporte pues está el pip.json, siempre el más actual. Para quitar las restricciones del almacenamiento, para ocultar que tienen activas las opciones de desarrollador a los juegos o cosas así. Animación de carga. Y aquí tiene para que oculten el status de capturas de pantalla. O sea, en esas aplicaciones que avisan cuando toman capturas, si activan esto, pues no va a avisar. Y bueno, entre esas, algunas más configuraciones. Eso sí, la ROM funciona muy, muy rápida. La verdad es que está bastante bien. Así es que creo que sería muy bueno que ustedes lo probaran. Pero ahora vamos con el tutorial de instalación para que sepan cómo pueden tener esta genial ROM. Vamos para allá. Y bueno, amigos, la instalación será muy sencilla. Lo primero que van a hacer pues es ir y desactivar todos los códigos de desbloquea y huella que tengan, porque van a hacer el proceso por recovery. Luego de eso van a quitar su cuenta de Xiaomi. Hay que cerrar la sesión y hay que ver que tengamos el bootloader abierto. Para eso van a reiniciar su Poco F3, así como yo. Y una vez que enciendan las letras de Xiaomi, Redmi o Poco, debajo de la cámara frontal les debe aparecer ese candadito abierto. En caso de que ese candadito abierto no les salga, querría decir que tienen su bootloader cerrado, por lo cual tendrían que seguir este tutorial para abrir el bootloader de cualquier Xiaomi de manera muy fácil. Esto si están en MIUI hasta MIUI 14. Si están en HyperOS, se van al comentario fijado y ahí va a haber un comentario con el tutorial que les enseña a abrir el bootloader en HyperOS de manera bastante sencilla. Entonces bueno, se sigue en ese tutorial. Entonces bueno, ya que vean que ese candado abierto sí les aparece, lo que tendrían que hacer ahora es descargarse la ROM, que es esta. Pues aquí obviamente a ustedes les va a salir la versión, la última que esté disponible. En este caso pues es esta, entonces hay que descargarla. De igual manera les dejo el grupo de soporte donde suben ahí las actualizaciones de la ROM por si acaso, o para cualquier soporte. Y también ahí suben el pip.json para certificar la ROM en caso de que se tengan que actualizar. Lo siguiente sería descargar el firmware, sería este de esta página de Telegram, o igual lo pueden hacer de Xiaomi Firmware Updater, pero tiene que ser el firmware 1.0.2.0 global. Entonces le dan ahí en ver y se lo descargan. Y por último el TWRP 3.7.1 lo descargan y pasan todo a una carpeta. Como pueden ver, pues yo aquí ya tengo las tres cosas. Lo siguiente sería flashear el recovery. Eso lo harían descargando el archivo adb.rar. Una vez que ya esté descargado, lo pasan a la raíz de su disco local C, así como yo. Le dan clic derecho y le dan extraer aquí y les va a extraer la carpeta ADB. Abren la carpeta ADB y ahí donde están todos esos archivos le ponen arriba como para escribir y escriben CMD y le dan enter, y se les va a abrir esta ventana negra donde van a ejecutar unos comandos. Pero para ejecutarlos primero necesitan poner en Fastboot su Poco F3. Para eso lo van a apagar primero, le dan ahí en apagar, y una vez apagado lo van a encender con el botón de volumen abajo y el botón de encendido hasta que aparezcan las letras de Fastboot. Una vez hecho eso, lo conectan por un USB original a su computadora, así como yo lo hice. Una vez estando aquí, ejecutan el comando Fastboot espacio de bises y le dan enter. Les debe salir como a mí unas letras con unos números y debe decir Fastboot. En caso de que no se los detecte, querría decir que tienen problemas de drivers, los cuales pueden solucionar muy sencillo yéndose a este tutorial donde les enseño a reparar los problemas de Fastboot y ADB en cualquier Xiaomi, y con eso su computadora ya se los va a reconocer. De igual manera, si la instalación falla, que se les quede en boot loop, que se les quede en modo Fastboot, o que se les quede reiniciando, o que simplemente no les guste esta ROM y quieran regresar a su HyperOS o a su MIUI original o cualquier cosa, pues con este tutorial de reparar softbrick en cualquier Xiaomi pueden reparar un softbrick o regresar a la ROM original de MIUI o de HyperOS.
en cualquier Xiaomi de manera oficial, por lo cual, haciendo este método, reparan de Softbreak su teléfono o regresan a MIUI o a HyperOS sin dañar su teléfono y sin riesgos. Así que sigan este tutorial. De igual manera, les comunico que ya están habilitadas lo que vienen siendo las membresías del canal, donde si ustedes le dan en unirse, me pueden apoyar desde precios muy bajos, donde ustedes, pues bueno, pueden tener su insignia, pueden tener fotos y actualizaciones de estado. Les voy a hacer menciones para miembros y bueno, van a tener un chat exclusivo para miembros, respuesta prioritaria en comentarios, además de que yo los voy a mencionar y les voy a dar las gracias cuando ustedes colaboren en los nuevos videos. Entonces, bueno, pueden unirse a esta nueva membresía del canal, donde me pueden apoyar mucho para seguir haciendo este tipo de contenido. Si no, con que se suscriban y dejen su like es más que suficiente. Y de igual manera, ya sea con este Xiaomi o con cualquier Xiaomi o con cualquier teléfono incluso, si se les queda en pantalla negra, si se les hace un heartbreak o que le hayan cerrado el bootloader por error, no importa que no sea por esta instalación, por este tutorial, sino que simplemente alguna instalación les falle o hagan mal o cierren su bootloader en una ROM donde no lo debían cerrar, con este tutorial, o bueno, más bien en este grupo que se llama EDL Out por mi buen amigo Ova Services, que es el técnico de confianza del canal, él les puede reparar cualquier tipo de heartbreak en Xiaomi, en incluso en Samsung, en Oppo, en Realme o lo que sea, con cuenta EDL autorizada, por lo cual si su teléfono ya no lo pudieron reparar con el de Softbreak o le cerraron el bootloader y ahora ya no les arranca y les dice que el sistema está destrozado o simplemente no lo pueden reparar de un heartbreak, pues con él pueden hacerlo. Simplemente, ojo, muy importante, se van a este grupo, acceden por Telegram a este grupo, mandan ahí por mensaje cuál es el problema que tienen y, muy importante, le dicen que van de parte de TechReps. Tienen que decirle que van de parte de TechReps para que él les haga una atención personalizada, una atención rápida y a un excelente precio. Entonces ya saben, para heartbreaks o cualquier daño grave, con el buen amigo Ova Services les va a solucionar eso sin problema. Pero bueno, que ya en este caso, pues no creo que tengan problema haciendo todo bien. Lo siguiente sería ejecutar el comando fastboot espacio boot espacio, y de su carpeta van a arrastrar el TWRP 3.7.1 así como yo, y le dan en enter. El teléfono va a arrancar automáticamente en TWRP, como pueden ver, y aquí lo siguiente sería irse a donde dice Wipe, Advanced Wipe, y marcan Dalvik RT caché, caché, metadata y data, y le dan swipe to wipe. Listo, una vez hecho eso dan atrás, atrás, atrás y le dan en mount. Su computadora se los va a reconocer, abren el internal storage y de ahí de su carpeta van a pasar ahora la ROM y el firmware, que son estos dos. Los arrastran ahí afuera de todas las carpetas, en el almacenamiento interno del teléfono. Y listo, ahí ya se habrán pasado los archivos. Luego acá en su teléfono desbloquean, le dan en atrás, le dan en install, le dan hacia abajo y seleccionan primero el firmware al IOT MIUI. Lo seleccionan y le dan swipe to confirm flash. Se va a flashear el firmware con todos los drivers. Y una vez hecho eso le dan en atrás y ahora seleccionan la ROM 10XOS y le dan swipe to confirm flash. Aquí pues hay que esperar a que se termine de flashear. Y listo, una vez que ya termine desbloqueamos y verán que dice install 6 successful. Aunque aquí salgan unos errores y unos warnings, no se preocupen, es normal. Le dan hacia atrás, le dan en wipe, format data, escriben yes, le dan a la palomita. Y una vez hecho eso ya le dan en reboot system. Cabe destacar que cuando sea una actualización, pues sería exactamente el mismo proceso, excepto por el format data. La parte del format data no la hagan si es una actualización. Pero como yo es primera instalación, sí se tenía que hacer. Entonces le dan en reboot system. Y ahí, como pueden ver, va a aparecer el boot logo de 10XOS, que la verdad está muy chido. Entonces hay que esperar. Y listo, aquí ya nos aparecerá el menú. Configuramos a nuestro gusto. Hacemos todo el setup inicial. Y una vez hecho esto, ya tendremos la custom ROM completamente lista para utilizarla y disfrutarla con todo lo que les dije. Entonces, bueno amigos, espero que les haya gustado el video, que les haya servido, que se la hayan pasado bien. No olviden suscribirse, dejarme sus likes, comentarios, cualquier cosa por aquí abajo. Y nos vemos en la próxima. Un saludo y hasta pronto.